En este último bloque de Escala Clásica vamos a seguir acelerando, pero no desde aquí, desde el autódromo, sino que nos vamos a trasladar al viejo continente, más precisamente a Italia, donde hace muy poquito se presentó la nueva Maserati Gran Cabrio. Disfrutémosla. La Casa del Tridente presentó hace unos días un nuevo modelo, el Gran Cabrio, la versión descapotable del Gran Turismo diseñado por Pininfarina. Al igual que sus ancestros, como el Frua A6G Spider de 1950, el Vignale 3500 GT Spider de 1960, el Mistral Spider de 1964, el Ghibli Spider de 1968 o el Spider de 2001, el nuevo Gran Cabrio tiene techo de lona. De líneas muy agradables y filosas, y con cierto aire extraído del Aston Martin DBS, sobre todo en la trompa y en la cola, el Gran Cabrio es un descapotable con amplio lugar para 4 ocupantes. Mecánicamente utiliza el motor de 7 litros V8 de 440 caballos del Coupé S, que le permite acelerar de 0 a 100 km a la hora en 4,9 segundos y alcanzar una máxima de 283 km horarios con la capota cerrada, o 274 con los pelos al viento. Este impulsor está colocado detrás del eje delantero y la caja de cambios, que es automática y secuencial, marca ZF, de 6 marchas con convertidor hidráulico de par, se ubica delante del motor, hecho por el cual exteriormente el frontal del auto puede tener un perfil tan bajo. Pese a tener todo adelante, el reparto de pesos del Gran Cabrio es de 51 a 49, casi el ideal. Como suele ocurrir con todos los modelos de la firma, las terminaciones son de lo mejor que se pueda encontrar en el mercado. Desde el material utilizado en la capota hasta los revestimientos, pasando por la burletería, todo es de excelente calidad. Otro detalle que sobresale en el Gran Cabrio es la estudiada combinación de colores y texturas, ítem a los que los italianos siempre dedican su esfuerzo. Este nuevo Gran Cabrio se comercializa en el viejo continente a un precio que sobrepasa los 130.000 euros, realmente para pocos. Amigos, lamentablemente el programa de esta semana se nos ha acabado, nos hemos quedado sin tiempo, pero como pueden ver, a mis espaldas todavía la actividad sigue. Así que si no les parece mal, dentro de 7 días nos vamos a volver a encontrar y volveremos a estar aquí desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires completando toda la jornada del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este programa y nos vemos, como les dije recién, dentro de una semana. Gracias.